Beto, 30 años de aquel partido histórico. ¿Cómo estás? ¿Cómo tomaste el recibimiento de la gente? Se ve muy emocionado. Sí, estoy emocionado, la verdad que sí. 30 años es un número, pero todo sea por mi gente, por mi familia. Porque yo, como digo siempre, yo le entregué el corazón y ellos me entregaron el de ellos. Y eso también es para explicarle a los chicos lo que pasó el día 6 de abril del 86, cuando casi era un imposible. Decían algunos que podíamos dar la Vuelta Olímpica y la dimos la Vuelta Olímpica. Fue la tarde soñada. Sí. 30 años después con la pelota naranja, la podemos ver, la camiseta también, todo. La camiseta, todo. Beto, te agradecemos muchísimo y la verdad que te deseamos lo mejor y gracias por estar siempre con nosotros. Muchas gracias por esto que me están brindando, que me lo brindan día a día, ¿no? Porque hola Beto, te quiero Beto y todo tipo de cosas me pone muy feliz.